Ante tu altar, tu luz, tu gracia y perdón. Que nunca se apagará. Tu luz, tu gracia y perdón. Venciendo muerte y dolor, tu luz, tu gracia y perdón. Cantamos ante tu altar. Tu luz, tu gracia y perdón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dispongámonos pues a participar de esta celebración, reconociendo con humildad nuestras faltas. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad, piedad. Oh Señor, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Oh Señor, ten piedad, piedad. Oh Señor, ten piedad, piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor. Hijo único, Jesucristo, Jesucristo. Señor Dios Cordero, de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad. Atiende a nuestra súplica, tú que estás a la derecha del Padre, de nosotros ten piedad. Porque solamente tú eres santo, solo tú, Jesucristo, el Altísimo Señor. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a ofrecer las intenciones de esta misa. La ofrecemos por las necesidades e intenciones de Carlos Gustavo Rodríguez Herrera, por la salud de Roberto Pacheco Robles, de María de Jesús Méndez,
por las necesidades de la familia Pacheco Méndez, por el buen temporal, por las ánimas del purgatorio y por todas las personas que están desaparecidas. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de tu misma gloria. Oh nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías». Palabra de Dios. Todos respondemos: de pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada de oro de Ofrib. Todos. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entrega alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo han sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.
fue llevada al cielo, y todos los ángeles se alegran. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Seguimos en este triduo en honor a San Joaquín, Padre de la Santísima Virgen María. Antiguamente, antes de la reforma hecha al calendario litúrgico en el Concilio Vaticano II, la fiesta de San Joaquín era el 16 de agosto, para unirla a la solemnidad que hoy celebramos. Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. En la piedad popular, hoy es también una de las fiestas con las cuales se honra la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y también aquí, en Fresnillo, hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Atocha, esa imagen que está resguardada allá en el santuario de Plateros, que fue la que llegó junto con la imagen del Santo Niño de Atocha, que es tan popular en todo el país. La solemnidad de la Asunción.
hay que distinguir el término de asunción y ascensión. La ascensión que celebramos en mayo y que meditamos en que Jesús subió al cielo por su propio poder. La asunción se refiere a María, ella sube por el poder de Dios al cielo. Nos dice el Papa Pío XII en su encíclica Munificentibus Deus, proclamada el día 1 de noviembre de 1950, que la Santísima Virgen, una vez terminado el curso de su vida terrena, es llevada al cielo en cuerpo y alma. Y esta es una verdad de fe, es un dogma que todo cristiano debe de creer si quiere decirse cristiano. Referente a la Santísima Virgen María, hay cuatro dogmas. El dogma de su Inmaculada Concepción, donde creemos y afirmamos que la Santísima Virgen, en orden a su maternidad, fue preservada sin mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, el cual celebramos el 8 de diciembre. El dogma de su perpetua y eterna virginidad, donde profesamos que María, en orden a su maternidad divina, fue preservada virgen antes, en y después del parto, el cual celebramos de manera tácita el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación. El tercer dogma y el más importante de María Santísima es el dogma de su divina maternidad, donde profesamos y creemos que María es verdadera Madre de Dios, el cual celebramos el 1 de enero y que constituye el eje y centro de toda devoción mariana. Si quitamos este dogma de la maternidad, la devoción mariana pierde sentido. Entonces, ¿para qué celebramos el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe? Ay, porque le habló al indio Juan Diego. ¿Y eso qué? Porque creemos que ella es verdadera Madre de Dios. ¿Por qué celebramos a Nuestra Señora del Carmen? Porque dejó el escapulario. ¿Y eso qué? Pues porque creemos que ella es verdadera Madre de Dios. ¿Por qué celebramos al Inmaculado Corazón de María? Ay, porque se ve bien chida y con su corazoncito. ¿Y eso qué? Porque en el corazón de María vemos el corazón de la Madre de Dios. Así entonces, el dogma de la maternidad es el central, es el eje, núcleo y fundamento de toda devoción mariana. Y este dogma que hoy celebramos, en el cual afirmamos y creemos lo que dice el Papa Pío XII, al terminar su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Fíjense qué grandeza y profundidad de este dogma. Hay una controversia ahí, hay un cantito que yo no sé si ustedes han escuchado, que dice: niña que nació limpia de pecado, niña que no murió. Ah, espérate tantito, porque si lo analizamos bien, ahí como que podemos caer en una herejía. María no murió, pues ni que fuera Munra el inmortal, oye. María, como Madre de Dios, nos enseña la Iglesia, no sufrió la corrupción del sepulcro. Pero María era humana. María experimentó el sueño de la muerte. Porque para el concepto judío, la muerte no existe.
Para el judío, quienes mueren viven el sueño de la muerte. Y si nosotros analizamos bien, cada día nosotros experimentamos el sueño de la muerte. Lo más parecido a la muerte, hermanos, es precisamente el sueño. Lo experimentamos ordinariamente en dos ocasiones. En la noche, cuando ya nos vamos a dormir, y algunas veces cuando estamos en misa. Lo bueno es de que aquí no hay gente que se duerme en misa, ¿verdad que no? No, está en otros templos. Entonces, para el judío, la muerte es un sueño. La muerte es dormir para despertar. Los mismos salmos nos los dicen. Las almas de los difuntos, según la cosmovisión judía, viven este sueño de la muerte en un lugar llamado el Sheol, donde esperan ser rescatadas. Así que María experimentó el sueño de la muerte. Y el sueño de María tenía un fundamento: el amor. María murió de amor. María murió en ese deseo tan grande de estar con su Hijo Jesús, que podemos experimentar y pensar la alegría que María sintió al encontrarse nuevamente con su Hijo Jesús hecho Dios. Y que Dios no podía permitir que esa mujer, de la cual su Hijo Jesús hecho hombre, de la cual tomó su cuerpo y su carne y sangre, no sufriera la corrupción del sepulcro. Dios no podía permitir eso, y entonces se lleva a su madre al cielo en cuerpo y alma. Imaginemos la grandeza de esa escena. María, elevada al cielo, glorificada por todos los ángeles, y se convierte en prenda de la resurrección, que si nosotros somos dignos, también un día subiremos al cielo en cuerpo y alma. Nos enseña la escatología que en el día del juicio final, las almas de los difuntos regresarán a revivificar los cuerpos que yacen en la tierra, y entonces los que son dignos de la vida eterna subirán al cielo con este mismo cuerpo que hoy poseemos, pero un cuerpo perfecto, un cuerpo inmaculado, un cuerpo que es creado a imagen y semejanza de Dios. La asunción de la Santísima Virgen María, insisto, es la prenda de nuestra propia resurrección y glorificación, si nosotros nos ganamos con nuestra vida el cielo. Por eso hoy la Iglesia felicita a María, porque después de haber vivido una vida en la tierra, una vida con pobreza, una vida con limitaciones, una vida con dolor, hoy es feliz eternamente en el cielo. Hoy está glorificada junto con su Hijo Jesús, y le pedimos a ella que nos conceda la gracia de que un día, si somos merecedores, vayamos a contemplarla con nuestro cuerpo, con nuestra alma, allá en el cielo, donde ella reina eternamente con Cristo. Que así sea. Creo en un solo Dios.
Tomen asiento. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Por los campos dispersos en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos como signo de amor y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Este pan memorial de su muerte te ofrecemos, Señor, y oramos. Sé propicio a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. De su sangre es figura este cáliz, por la nueva alianza vertida, para dar del pecado el perdón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra.
Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de Roberto Pacheco Robles, María de Jesús Méndez, la familia Pacheco Méndez, Carlos Gustavo Rodríguez Herrera, de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Oh Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen y decimos: Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta,
que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega Cristo por nosotros. Por tu gloriosa asunción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón que mi alma no se pierda ni muera sin confesión. Madre Santísima de Atocha, ruega por nosotros. Inclinen la cabeza. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quienes merecieron ustedes recibir el autor de la vida. Amén. Que todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de la Asunción de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen buenas noches. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.